Familia, estamos en un video más. Estamos acá con mi amigo Jorge. Hola, gente. Mi amigo Martín. Hola, ¿cómo andamos? Mi guía personal. Mi guía tandilero. Y bueno, y acá este perro que nos viene siguiendo de Castillo Sound Soul, sí. Así que estamos ahora, vamos a ver si encontramos unos trenes abandonados, pero ya empezamos a encontrar un par de edificaciones, que yo ya vi una escalera ahí. Y bueno, y por allá hay unos trenes, así que yo me subo ahí y después vamos a ver los trenes. Mirá, acá hay una escalerita. Y no tiene techo, pero bueno, la vamos a subir igual. Está re firme la escalera. Y bueno, la idea era, miren, qué bueno. Acá donde cambiaban las vías de lugar. Mirá, por allá había como una escalera también para poder subir. Pero quería subir hasta acá arriba a ver si veía los trenes, pero no, hay mucha vegetación. Y bueno, ahora vamos a bajar a buscar esos trenes. Y un cachito más retirado encontramos este portón re antiguo. Y me estaba contando Martín que ahí había una casa, una estancia que ya no está más. Seguramente que era todo el ferrocarril. Pero se nota que hay unas edificaciones alrededor. Y bueno, y la entrada a la estancia la podemos ver ahí. Y bueno, y vamos a buscar esos trenes. Ya lo quiero encontrar. Quiero que usted, a medida que vaya explorando los trenes, si alguien tiene conocimiento, que vi que mucha gente tiene conocimiento con el tema de trenes, que vaya comentando ahí si saben de qué año es y todo ese tema. Así que así vamos aportando más al video. Todo comenzó el 19 de agosto de 1883, con la llegada del tren a Tandil. Este avance sacaba del aislamiento y daba una comunicación directa con las nuevas grandes ciudades. Le dio resultados favorables y un insólito progreso socioeconómico a la ciudad de Tandil. Y miren este vagón, como le estaba diciendo, bueno, allá también hay de Ferro Sur, dice, el que sepa de la historia de estos vagones. Ahí me estaba contando Martín que se descarriló por la zona del Mar del Plata. Este también es de Ferro Sur Roca. Y acá podemos tener también estos vagones. Ahí Martín me va diciendo, dice que estos son de aceite. Miren lo que son. El tren permitió que la zona destinada únicamente al vacuno pueda volcarse de lleno también a la agricultura, transformando a Tandil en un importante centro de producción, concentración y distribución de mercadería. Wow. No. Ah, mirá, tienen razón, tienen aceite. Miren las marihuanas. Wow, qué loco. No. Asimismo, el arribo del ferrocarril del sur a Tandil le dio el impulso que le hacía falta a la industria minera, ya que las sierras ofrecían la fácil explotación de las canteras de granito y mármol. No quiero hacer mucho movimiento brusco, porque tengo unas zapatillas que no son muy adecuadas. Si no, me pegaría un salto de ahí a ahí, pero no. Vamos a dejar eso para otro día. Porque está todo mojado y la verdad que las zapatillas son resfalosas y allá me voy a pegar un palo, llego a hacer alguna. Pero miren, allá hay montones de vagones. Bueno, me voy a bajar. Este es uno de los pocos vagones que quedaron de cuando extraían la piedra y el granito de las canteras. La construcción de ramales de la estación ferroviaria a las explotaciones mineras provocó un extraordinario aumento de la producción,
con el propósito de transportar grandes volúmenes de piedra cuya finalidad principal era el adoquinado en las calles de Buenos Aires y La Plata, capital provincial recientemente fundada. Ah, y ahí después le abrían y caían para los costados. Claro, ¿ves? Va saliendo por ahí. Qué loco. Y allá tenemos también otro también, parece, pocos que quedan de madera. Acá encontramos un vagón de madera recién. Tratamos de meter, está lleno de abejas. Y me quiero subir acá que tiene una escalerita. A ver si puedo. Miren qué copada. La verdad que hoy fue un día que estuvimos trepando, pero todo el día, por todos lados. Miren lo que es esto. A ver si puedo subir. ¡Wow! ¡Qué loco! Nunca me pude subir a un vagón de estos. La verdad que... No, estoy súper contento por los lugares que pude recorrer. Miren, allá están los cerros de Tandil. Es una locura. La verdad que es una locura poder recorrer estos lugares. Y bueno, tenemos vagones. Entre medio hay caballos. Allá hay otro vagón también de madera, de chapa, así que ahora vamos a ir allá donde hay un montón y vamos a ver qué encontramos. En plena exploración pintaron la fruta, un éxito. Un poco de combustible. Vamos. Yo que fui a caminata. ¿Y cuál era el premio? Tratar de llegar hasta allá. A la grúa, que eso. Sí, bueno, vamos a ver si llegamos. Vamos a ver qué pasa. Por la chatarra. Vamos a ver si podemos entrar acá, que es una parte de una montaña. Estas son las ruedas del tren, ¿no? No. ¡Wow! ¡No! Este vagón, mira lo que es esto, boludo. No tiene explicaciones, ¿no? ¿Cuánto fierro para fumar? Muchísimo fierro, miren. Y es bastante firme todo donde estamos pisando. Sí, eso te asegurate. ¡Wow! No. Hay una caja de metal ahí llena de resortes de los amortiguadores. Por allá parece que hay dos vagones más, tres vagones de chapa, ruedas. Wow, y estamos en el medio del campo. No, alto lugar, loco. Muy buen lugar, ¿eh? Los buis enteros están ahí. Qué bueno. Y allá hay como unas locomotoras, ¿no? ¿Qué son esas? Vale. Allá, mirá. Mira, esos son los vagones de cola. Son los vagones donde iban los empleados del tren, los que le dan servicio, mantenimiento. Wow. Hoy día ya no se usan, pero... Amigo, mirá todos los vagones de madera que hay acá. Sí, ahí vamos para allá. A ver qué... Y tenemos que bajar la escalera esta. La verdad que está todo muy resfaloso porque está lloviendo. Las zapatillas no son las adecuadas, la verdad. Pero bueno, está todo, la verdad. Por más chatarra que sea, está todo re firme. Se mantiene y se conserva bastante bien. Miren lo que son estas ruedas. Y me estaba diciendo Martín que hay que tener cuidado acá con la yarará, porque dice que es terreno de esa serpiente. Y a ver qué. ¡Wow! No, tremendo. Este parece que se prendió fuego o lo prendieron fuego. ¿Y los hongos que tenés al lado? Sí, los hongos. ¡Wow! Sí. Esos hongos que están ahí con las plantitas, ¿no? Tremendo. Espectacular. Vamos a ver qué más encontramos. Miren lo que encontramos acá. Es una locomotora que se pegó un palo. Miren cómo dobló toda la trompa para adentro. Pareciera que es el coche 906. Si alguien conoce también, como le dije, de la historia de algo de este tren, por favor dejen los comentarios. Y cuéntenos un poquito, ¿no? Miren lo que es. No. Este frente, eso tendría que estar acá. Sería la trompa del tren. Y miren dónde está. Tremendo. Qué bueno que paró un poco la lluvia. A veces está bueno para meterse. Vamos a ver si nos podemos meter.
Miren acá está. Ah, acá hay un par de relojes. Wow. Qué hostiazo que se dio ese pobre muchacho. No, no, no. Miren lo que es. Wow. Y yo por ahí. Qué bueno que está esta locomotora, chabón. Miren. Y acá seguramente está lo que era el motor. Wow. Ay, me picó una abeja, parece. Ah, me picó una abeja en el brazo. Para dichas actividades fue necesario crear esta gran playa de maniobras del ferrocarril General Roca que hoy estamos explorando. En este lugar se clasificaban y formaban los cortes de trenes cargueros que provenían de distintos puntos, sobre todo de las canteras de la zona de Tandil y Olavarría. Las cargas mineras eran destinadas a Buenos Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata. Acá encontramos uno de los materiales que seguramente transportaban en los trenes y es como si fuera una especie de piedra de mármol. Es como un cuarzo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Mirá esto, qué bueno que está. Qué lindo. Y miren acá, estamos viendo que acá se dio un golpe este tren acá. Decime, explícame cómo hace para romperse esto, el metal. Las vías de esta playa de maniobras formaban un gran triángulo que permitían girar cualquier tipo de locomotora. En cada uno de sus vértices habían cabinas de señales que controlaban la entrada y las salidas de las cargas, las encomiendas y los pasajeros. Era un verdadero punto estratégico, donde le daban mantenimiento y abastecían las máquinas, y los empleados podían descansar y comer. Wow. Qué loco. La verdad es que está bastante peligroso andar por acá. Una, porque recién me picaron las abejas. Y dos, porque está lloviendo. Y está refalosa la cosa. Y bueno, y a nosotros que nos encanta ir por todos lados. A ver. Wow, mirá el palo que se dio este acá. No, tremendo. A este le cortaron el techo también. No, qué locura, es estar entre medio de estos fierros. Decí que paró un poco la lluvia. Y allá queremos tratar de llegar allá, que hay unas grúas tremendas. Y bueno, ese es como, sería como nuestro broche de oro. Llegar hasta ahí, vamos a ver si llegamos. Hay mucha humedad, hace mucho calor, está lloviendo, va parando. Pero bueno, está bueno porque es una exploración de alto riesgo. De las mejores. Una exploración de la muerte. Así son las de Tandil, amigo. Bien ahí. Bueno, ahí ya estamos re cerca de la grúa. Pero primero me interesó este lugar porque miren los vagones. Hay uno de madera ahí. Pero están uno apilado el otro. Y me voy a tratar de subir a aquel que está allá arriba. Ahí Martín ya se va subiendo. Voy a poner la vincha en la cabeza. Así me puedo maniobrar bien. Buah. Va derechito, ¿no? Va. Está complicado, ¿no? Miren lo que es esta, la escalera, esta parte. Qué palazo tenés que meterte, ¿no? Nos vimos toda esta opción. Y aquel quiere. Aquí la agarró por allá. Wow. Qué loco.
es una locura este lugar, che. Uah. Miren lo que son esos vagones. Hasta todavía tienen piedra adentro. Por acá nos subimos recién por la escalerita. Uy, está mortal. Siempre quise hacer esto de poder estar arriba de los trenes, en un cementerio de trenes. Y acá estamos. Y este también se dio un palazo. Miren la magnitud, ¿no?, del golpe para doblar estos fierros. Y ahí podemos ver la grúa. Así que ahora vamos para allá. Bueno, acá llegamos a esta grúa. Miren lo que es. Es gigantesca. Tiene todos unos fierros, unas sogas. Miren las poleas de metales de acá. No, no, no. El tamaño que tiene, ¿no? Es tremendo. Mirá las poleas. Tamaño, ¿no? Bueno, esta grúa era para sacar y poner, o sea, acomodar los vagones en las vías, mismo sacarlos y apilarlos como hay. Ah, claro. Se ve que esta ya se vino abajo con los años y no la pudieron reparar más. Bueno, y ahora para subirnos tenemos que treparnos. Pero primero la voy a ver un poquito de afuera para que vean la magnitud. Velocidad máxima 100 km por hora, imagínate esta máquina aquí. No, ¿sabes lo que es esta? Y miren, y ahí justo detrás tiene uno de esos. De las tolvas donde traían las piedras, pero no, no. Es tremendo. Una, ahí está, dice grúa número 2. Wow, qué loco. Ahí están los metros, ¿no? 9 metros y medio, ¿no? ¿Sí? Qué loco. De largo tiene el vagón, tiene 17. No sé cuánto tiene la pluma entera. Wow. Y ahora vamos a tratar de subirnos. Por acá, puede ser, ahí hay una escalera. Bueno, pongo la vincha. La verdad que tengo la vincha gracias a mi mamá, que me la regaló para mi cumpleaños, que fue el 25 de marzo. Me regaló la vincha, me dice, te compré algo para vos y sé que te va a reservir. Y me regaló una vincha que me resirve. Llevo la camarita y cuando necesito subir a un lugar alto o complicado me pongo la hincha. Así que gracias, mamá. Wow, miren, vamos, miren la polea. Wow, es el motor que te olvidaste, ¿no? Qué grande, boludo. Es gigantesco. Y ahí podemos ver también que está la... La tolva está vacía. Y acá iba la polea, ¿eh? Ahí iba todo el sistema. Wow. Tremendo, mío. Wow, y miren lo que es este lugar en sí. Hay una montaña ahí de chatarra, de trenes, de vagones. Wow. Y para allá también hay otros vagones de madera también. No sé si. Allá ya está el cuidado. Si te fijas, hay un micro. Hay sí. Un par de cosas ahí de cuidado. Así que me recomendaron no llegar hasta allá. Así que vamos a ir terminando por estos lados. Es una locura. Y acá está como la cabina. ¡Wow! ¡No! ¿Qué es esto? Y acá seguramente estaba todo el tablero que manejaba todo. ¡Wow! Qué loco, qué loco, qué pedazo de máquina. Ahí está Martín. Encontró la cabina el chabón. Ya está, sí, yo acá. Miren lo que es, ya estuvimos en el motor, ya estuvimos por todos lados. Ahí está Jorge en su salsa sacando fotos como loco. Y yo quería ir a la parte de la grúa, quería un poquito más para allá, a ver si llego. Vamos a ver qué onda. Wow, miren la magnitud de esto. ¿Qué es? Ahora vamos a ver acá abajo. Quiero bajar por acá. Ah, se mueve. Miren que se mueve. Esto es especial para el... Para chacar. Se mueve, está agarrado de una cadena.
Qué loco. No, qué loco. La verdad que bastantes cosas extremas hicimos en estos días. Todos los viejos que se pudieron aprender los hicimos. Los hicimos todos juntos. Se mueve feo. Se mueve feo. Se mueve. No, voy a bajar. No, pero quiero llegar allá. ¿En serio? Casi. Un movimiento muy brusco, me parece. Todo bueno. Y bueno, y podemos bajar por ahí ya que está. No, espectacular. Con todo van incluido. Un éxito. Y Jorge, ¿qué te pareció este lugar, la floración? Terrible, no me quiero ir. Es un parque de diversiones, en serio esto. Mal. Me quedé allá como una hora atrasado porque me quedé sacando fotos a todo lo que 250.000 fotos. 800.000 fotos, acá tiene dos memorias. Un éxito. Viene ahí, Jorge. Gracias por acompañarme también. Siempre que éxito. Me invites, acá voy a estar. La verdad que me sacó fotos tremendas. Y bueno, y Martín, que se recopó trayéndome estos lugares impresionantes. Ayer anduvimos por la cava, anduvimos por el castillo. No, hicimos de todo y todo con mucha lluvia, con un riesgo total. Así que bueno, a este video lo vamos a cerrar acá. Así que muchachos, por favor, saluden, así nos vamos. Chao gente, nos vemos la próxima. Y bueno, nos vemos, gente. Aquel allá trepando. Gracias así por que... el lugar, loco. Gracias, loco, por acompañarme. Un éxito. Gracias, loco. Gracias por la visita, boludo. Espectacular, gracias. Muy los lugares impresionantes que me trajo el chabón. Y los que faltan todavía para la próxima. Es para la cita obligada, viste, de volver, sí o sí. Así que ya tenemos tarea. Olvidaste, bueno. Sí, volveremos. Y bueno, el perrito que nos acompañó en todo el trip. Bueno, chau. Bye.